Empecemos. ¿Y la receta? Aquí la tienen. Le retiramos el exceso de grasa al callo y hacemos cortes de aproximadamente 2 centímetros. Y para evitar malos olores y sabores, le exprimimos el jugo de un limón, lo dejamos reposar 5 minutos y lo lavamos con agua. Ponemos el callo en la olla a presión con agua limpia de 30 a 40 minutos o cuando su textura ya sea blanda. Para adelantar la cocción de los garbanzos, los dejamos hervir a fuego alto, luego dejarlos en remojo durante toda la noche. Ya pasado el tiempo del callo, destapamos la olla a presión, descartamos ese agua y añadimos los garbanzos para volver a cerrar la olla durante 40 minutos aproximadamente. Picamos cebolla cabezona, pimentón y zanahoria en brunoise o en cuadritos para los entendidos. Le hacemos un corte en cruz a los tomates y los dejamos en agua hirviendo para que suelten la piel por sí solos. Sofreímos la cebolla con sal y cuando ya esté traslúcida añadimos el pimentón y por último el tomate para terminar la cocción a fuego bajo. Condimentamos el guiso al gusto y lo añadimos a la olla junto a la zanahoria, papa y sal para dejarlo espesar a fuego medio 20 minutos más. Bailecito de la felicidad.